normal, larga, se hace larga. Yo creo que se hace larga fundamentalmente para la gente, para la dirigencia, para todo. Tengo la sensación de que la gente tiene ya un nivel de información suficiente sobre qué hacer, independientemente de que haya personas que estén todavía indecisas, ¿no? Pero sí con información. Y en ese sentido, a nosotros nos da cierta satisfacción de comprender que el esfuerzo de hacer llegar el mensaje ha tenido éxito, independientemente de cuál sea la dirección de la gente, ¿no? En ese sentido, tenemos una satisfacción por el esfuerzo que ha hecho la dirigencia, que han hecho los candidatos. Y, por supuesto, ya a esta altura, siempre agradecer a todos los vecinos de la ciudad que nos hayan escuchado, que nos hayan recibido en sus casas y que nos hayan transmitido sus problemas, para lo cual hemos tenido, creo, una propuesta muy consistente por parte de Juntos por el Cambio para la ciudad, para la provincia y para la nación. Francisco, en esta previa, ¿cree que el debate que se ha dado la semana pasada suma a esta carrera por la intendencia? Suma siempre que haya un debate entre candidatos de cualquier segmento, de cualquier categoría de cargo. Creo que ayuda a la democracia, creo que sea un debate respetuoso, ha sido un debate correcto, lo he visto bien. Bueno, no sé qué opinarán ustedes, para mí es muy difícil calificar un debate del cual yo he sido parte. En lo particular, estoy satisfecho de haber podido poner en el eje las prioridades que nosotros creemos que tienen que tener una gestión de gobierno municipal, en donde pensamos claramente que el municipio se tiene que correr hacia demandas de la sociedad que no está atendiendo, la salud mental, la salud física, la educación, en donde vemos realmente una tragedia educativa en Catamarca y fundamentalmente lo que es la inseguridad que se está viviendo. Son muchas cosas en las que se puede hacer mucho. Nosotros tenemos propuestas concretas que no tienen que ver con relatar el pasado ni con gestiones pasadas, sino decir, muchos gobiernos municipales en la Argentina y en el mundo han logrado meterse a solucionar problemas que hoy el municipio de la capital no lo está haciendo, y eso es lo que queremos hacer.